Este tratamiento es mejor que la cirugía capilar porque te va a hidratar a profundidad y no te va a maltratar el cabello. Además de todo, va a eliminar el frizz, entre otras ventajas que vas a tener y te la voy a explicar más adelante. Así que comencemos con este tratamiento casero que te va a encantar. Para hacer este tratamiento casero, prácticamente igual que la cirugía capilar, o mejor, vamos a necesitar linaza. La linaza es un ingrediente bendito porque acelera el crecimiento de las hebras capilares, las cuales se verán más gruesas y fuertes y saludables. Además de todo, previene y repara las puntas abiertas y el pelo quebradiza. Y también, por otro lado, vamos a necesitar uno de los ingredientes estrella, que es la avena. La avena porque hidrata el cabello seco a más no poder. Además de todo, calma la irritación del cuero cabelludo, pero sobre todo proporciona un acondicionamiento profundo que te va a eliminar el frizz y además no vas a tener el cabello opaco. Así que comencemos con la preparación porque es muy fácil y los ingredientes son más fáciles de conseguir todavía. Para hacer el gel de maicena y de avena, lo único que vamos a hacer es licuar la avena, obviamente, y ponerla a la estufa por unos cuantos minutos. Y también lo que es el gel linaza, lo pones como por 5 minutos con un poco de agua o una taza de agua y te sale esta sustancia así media babosita que se parece al gel de molondrón o ocra. Y la avena es un poco todavía más espesa, pero no importa porque lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar el gel de linaza con el gel de avena. Vamos a mover esto para que todo se pueda mezclar muy bien y ahora le vamos a integrar los otros ingredientes que son muy interesantes. Luego de mezclar el gel de linaza con el gel de avena, ustedes saben que esa mezcla me encanta, vamos ahora a agregarle un poquito o una cucharada de acondicionador. Yo personalmente le agregué una cucharada de mascarilla comercial que tenía por ahí. Le vamos a agregar una cucharadita pequeñita de aceite de ricino, chicas. Ustedes saben que me encanta el aceite de ricino, es muy bueno para poner el cabello sedoso y también para hacer crecer el cabello. Por otro lado, le puse un poquito de glicerina, que realmente no lo puse por aquí, pero lleva glicerina. Lo que hice fue que licué todos los ingredientes para que esta mezcla salga así. Ustedes saben que si tu cabello es muy seco y la mezcla sale así, solo tienes que humedecer tu cabello para ponerlo. Es mejor la mezcla que son ligeras para aplicar en el cabello. Ahora, mis amores, le voy a decir el modo de uso y quiero que vean cómo va quedando la textura. Súper suave. No te va a quedar con grumos en el cabello ni nada por el estilo. Pasemos con el modo de uso. Antes de pasar al modo de uso, quiero mandarle un saludo a las chicas que son de Colombia y que me comentaron el video pasado. Y también me comentaron chicas que son de Panamá y de aquí de República Dominicana. Así que un saludito, mis amores. Gracias por compartir conmigo y estar aquí fiel en esta comunidad. El modo de uso es muy fácil, chicas. Van a humedecer su cabello antes de lavarlo. Y van a aplicar esta mezcla de raíz a punta sin tocar el cuero cabelludo para evitar lo que son alergias, ese tipo de cosas. Y también para evitar la caspa porque eso no se aplica en el cuero cabelludo. Y después la vamos a dejar por 25 minutos, ni más ni menos. Te pone un gorrito o una funda para que le pueda dar calor y esa pueda penetrar bien en la hebra. Y luego te lava tu cabello como de costumbre, obviamente. Te pone un leave-in que sea hidratante y antifrizz y tu cabello va a quedar súper mega ultra fabuloso. Así que esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, active la campanita de notificación y también las chicas que están suscritas, les recomiendo que la activen y la desactiven nuevamente la campanita de notificación porque YouTube prácticamente no está mandando las notificaciones. Así me ayudan un poco. Bye bye, chicas. Nos vemos en otro videito.